Hola, muy buenas noches a todas las personas que se conectan. Muy buenas noches, Lupe Yáñez de Texas. Saludos, Lupe. A todas las personas que se conectan hoy, día lunes 30 de octubre, lunes 30 de octubre del 2023. Muy buenas noches, Orlando Muñiz. Se conecta de Tlalnepantla, Alejandro Lavando. Buenas noches, Víctor Manuel Márquez, de Puebla. Saludos, saludos. Saludos a todas las personas que se van conectando. Francisca Chiquis García, de Zapopan, Jalisco. Mi querida Sol, saludos. Hasta allá, hasta California, Carmen Aguiñaga. Buenas noches, Alma Montoya de Mérida, Yucatán. Hola, Alma. Estela Ábalos de Michoacán. Nora Zavala, saludos. Fátima Alonso desde Villagrán. Y bueno, todas las personas se van conectando de San Francisco. Y bueno, pues todas las personas que se van conectando, todos y cada uno de ustedes, saludos, Juanita Licea, Luis Felipe, ya no vi, Luis Felipe qué, bueno, Guauque, Guauque, y bueno, todas las personas se van, Luis Felipe Guauque. Y bueno, ya están todos aquí conectados, ya algunas personas. Muy buenas noches. Pues estamos aquí. La verdad es que un poquito consternados por lo que está pasando en Acapulco. La verdad es que yo tenía que ir a Acapulco este fin de semana. Y bueno, pues las cosas no andan muy bien allá. La última vez que recibí información de las personas que están allá en Acapulco fue el martes, mañana va a ser 8 días, el martes pasado, y ya no supimos nada de ellos. Sé que las cosas no andan bien y pues obviamente pues no fuimos, las cosas no están bien allá en Acapulco. Y pues aunque tenía yo un evento, un compartimiento allá, pues no fuimos. Aquí nos quedamos y aprovechando el fin de semana para hacer algunas cosas que estaban pendientes. Y bueno, exactamente. Y Andrés Andy Carrillo, saludos. Camilo, digo, Camilo. Y bueno, pues ya nos fuimos a Acapulco. Se les mandó un mensaje que no se preocuparan, que podríamos posponer el evento para el año que entra. Esperemos que las cosas ya estén mejor para ellos, que es lo que más importa ahorita, que ellos estén bien. Y bueno, pues un abrazo a todos nuestros compatriotas de allá de Acapulco, Guerrero, que las cosas estén saliendo bien, que esté levantando rápido un lugar que vive del turismo y que pronto estén las cosas ya bien para que ellos puedan recibir a toda la gente que visita a ese bello puerto de Acapulco y que además es muy tradicional, muy tradicional. También tenía yo una invitación para ir en 2 semanas aproximadamente, que bueno, tampoco vamos a estar yendo porque también tenía que estar allí en Acapulco a otro evento que me habían invitado, pero bueno, no iba a poder aceptarlo porque tengo que estar en Guadalajara. Entonces, pues bueno. Hola, Angélica Nava, Carmen Aguiñaga, Quirina Delgadillo. Buenas noches. Y bueno, pues vamos a ver de qué vamos a hablar hoy. El otro día estábamos hablando de hablar de sexualidad,
Pero bueno, tocamos otro tema y no hablamos de sexualidad. Y hablar de sexualidad humana. Florecita Ortiz. Hola. Hola, Florecita. Bueno. Hablar de sexualidad. Sexualidad humana. A ver. Algo que generalmente me buscaban anteriormente para hablar de sexualidad. ¿Cómo iniciar un grupo de ayuda mutua? Bueno, Luis Felipe, wow, que yo no sé, un grupo de ayuda mutua. Aquí hay Neuróticos Anónimos, ayuda mutua, y la verdad yo no empatizo con sus ideas porque no practican tradiciones. Pero sí te puedo decir que puedes meterte por internet a las oficinas de Neuróticos Anónimos, AC, y ahí te pueden informar. Un grupo tradicional de Neuróticos Anónimos, pero de ayuda mutua, no sabría decirte. Y la verdad es que, pues, la verdad es que luego no empatizo mucho con los grupos que no practican tradiciones. Ajá. Entonces, búscale por internet, búscale por internet qué es lo que quieren realmente abrir. ¿Ok? Y bueno, respecto a lo que estábamos hablando de sexualidad. Yo creo que lo más padre, saludos John Jairo, saludos hasta Colombia, hasta Pasto, saludos. Hasta Pasto, Nariño, Colombia, saludos John Jairo. Creo que lo primero que tenemos que hacer es crear conciencia de mi sexualidad. Es lo primero, yo creo que tenemos que considerar para... Así es, primer requisito, practicar tradiciones. Sí, yo creo que es lo primero. Que sea una agrupación que esté practicando tradiciones para que el poder, el dinero y el prestigio no sea motivo, para que no sea motivo para que se deforme lo que es el objetivo de un grupo, que es pasar el mensaje a todas las personas que aún sufren. Y pero cuando ya no hay tradiciones, pues se pierden objetivos, empieza a ver que jefes, empieza a ver que líderes, empieza a ver que ¿cómo les llaman? Líderes, jefes, padrinos. Y se vale que haya líderes. La verdad es que sí se vale que haya líderes en los grupos. Pero estos líderes, la verdad es que son servidores. Y son líderes por hechos. Y lo dicen los conceptos. Un buen líder tiene que ser una persona responsable, moral e ilustrado. Ajá. Jerarcas, ándale, Manuel. Saludos, Manuel Pascuali, hasta San Luis Potosí. Dice, ¿hay un líder en los 12 pasos? ¿Tiene el líder? Sí, Julio Fink Muñiz. Y estos líderes, pero lo repito, estos líderes son líderes y tienen que tener estas tres características: responsables, morales e ilustrados. Responsables porque tienen la capacidad de responder a las necesidades del grupo que le exige, porque acuérdense que el servidor no hace los huevos al gusto, no, el servidor solamente ejecuta lo que el grupo decide. Quien manda es el grupo, los servidores son los que llevan a cabo lo que el grupo decidió. No lo decide el líder o los servidores, lo decide el grupo. Quien manda es el grupo. Los servidores obedecen a las decisiones del grupo.
Es como los gobiernos, quien manda es el pueblo. El gobierno simplemente ejecuta lo que el pueblo manda. Y lo que el pueblo decide, pero ese grupo, efectivamente, como ahorita me lo escribieron, no sé quién lo escribió, quien decide es el grupo, la conciencia del grupo. Y para que el grupo sea consciente, tienen que leer. Ah, y si el grupo es inconsciente, va a tener servidores inconscientes. Pero si el grupo es consciente, entonces el grupo va a elegir servidores con conciencia. Ahora, ya de esos servidores va a haber quienes se comporten como verdaderos líderes, porque van a hablar con hechos. Aquí su palabra y su tiempo que tienen en el grupo, aquí no sirve. Aquí lo que sirve son sus hechos. Hechos es lo que sirve y lo que funciona. Hechos. Y aquí es donde está el problema, porque los hechos de estos líderes tienen que ser responsables, morales e ilustrados. Responsables porque tienen la capacidad de responder a las necesidades del grupo, de la conciencia, del grupo. No de él. No de él. Dos, morales. ¿A qué me refiero? Que su palabra tiene que estar sostenida con hechos. Son morales. Siempre anteponiendo el bien del grupo, no de ellos. Y morales quiere decir que viven como hablan. Que viven como hablan. Imagínense, bueno, esto no pasa aquí, esto pasa en el África. Fíjense que en el África los padrinos no son morales, porque dicen una cosa y se andan comiendo a las ahijadas. ¿Se imaginan? Entonces, o dicen una cosa y están viviendo de las séptimas, o desaparecen el dinero del grupo. Y entonces, ¿dónde está la moral de este líder? Ilustrados, porque además y Alonso Samtel, pues claro, porque mira, si lees, vas a saber. Y ellos no quieren que sepas. ¿Para qué? Porque acuérdense que solamente los pastores mueven a los borregos. Y si tú quieres ser borrego, te queremos ignorante. Tú necesitas saber. Necesitas saber. ¿De qué, mi querido Osvaldo? ¿De qué? Entonces les decía que tenemos que ser ilustrados porque tenemos que leer. Si no, ¿cómo voy a saber si estoy en un grupo, cómo funciona el grupo? Ahora, el grupo se mueve bajo tres principios: unidad, servicio y recuperación. Unidad, practicando mis pasos, perdón, las tradiciones, porque las tradiciones me sirven para aprender a convivir en un grupo, ni estar por encima ni por debajo de mis demás compañeros. Servicio, están los 12 conceptos, para que yo aprenda a servir y no servirme del servicio, o tampoco servil en el servicio. Y recuperación están los 12 pasos. Entonces ahí vemos que son para mi recuperación personal. Pero un buen líder practica unidad, servicio y recuperación. Tradiciones, conceptos y pasos. Son 36 principios.
Y yo los entiendo a algunos de ustedes porque no van a ningún grupo tradicional. Algunos van a grupos que no practican tradiciones. Algunos van a grupos que ni tradiciones ni tradiciones y ni conceptos. Y lo peor es que hay algunos que ni tradiciones, ni conceptos y ni pasos. Y creen que dos pedorros pasos los van a recuperar. Nunca. Porque no van a aprender. Porque no se dan cuenta que las tradiciones les sirven para reducir su ego y que el poder, el prestigio y el dinero no te gane y saque tu parte oscura y destruyas la unidad de un grupo. Y que los conceptos son para que seas un buen servidor. Florecita Ortiz, pues entonces ¿a qué está siguiendo el grupo? Entonces, es bien importante que leas las tradiciones, que sepas cómo se maneja una estructura, que te des cuenta que quien manda en un grupo son los miembros, no los servidores. O sea, al revés. Ay, ustedes. Bueno, entonces, hasta que no entendamos que en quien manda es la membresía, es la conciencia del grupo y no los servidores. Es más, quien practica tradiciones sabe que el servicio no es eterno. Hay que cambiarlo. Tiene que ser rotativo. Tiene que ser rotativo. Porque mucho tiempo yo en un servicio me hace daño. ¿Y cuándo le voy a dar oportunidad a los que van llegando o a los que ya tienen tiempo de volver a servir? Y bueno, pues no, agarran un servicio y se sienten diputados, se sienten de la Cámara de Senadores y quieren estar moviendo. Y no, quien manda es el grupo. Quien manda es el grupo, no los servidores. Así es. Los servidores solamente ejecutan o llevan a cabo lo que el grupo decide. Si el grupo se somete a lo que dicen los servidores, entonces no hay una buena lectura ni la esencia espiritual de un programa en una agrupación, que en este caso serían los conceptos. Porque ahí te enseñan lo que es la autoridad conferida, ahí te habla de lo que es la responsabilidad y derechos, ahí te habla de lo que es un líder, pero pues si no lo leen, luego se andan quejando de los padrinos, pero pues si no leen, bueno, no les pido mucho, ni siquiera los pasos los leen. Entonces, ¿cómo le hacemos? Si ni pasos leen, ya está, hasta le ponen nombre a los líderes, y hasta dicen, es el líder de tal grupo, es el líder de tal grupo, pues no saben que le hacen daño a esa persona nombrándolo líder, porque su ego lo va un día a traicionar. ¿Me explico? Y iba a hablar de sexualidad, pero yo terminé hablando de esto. Y yo creo que. Y los estadistas, ah, claro, un estadista sabe que se tiene que hacer a un lado. Un estadista sabe que al final, un viejo estadista sabe que al final quienes van a quedar al frente del grupo son los jóvenes. Y que los viejos nos tenemos que hacer a un lado. Los viejos nos tenemos que hacer a un lado, pero hay viejos sangrantes que les da envidia que lleguen los jóvenes,
y que sean ellos los que tomen un servicio. Y un viejo estadista está satisfecho de que la semilla está dando frutos y que ahora están tomando servicios, servicios caseros y servicios de estructura. Pero ahí están los viejos sangrantes, los que tienen ahí mucho tiempo en el grupo, no practican pasos, no practican tradiciones, no practican conceptos, y aunque puede que los hayan leído y los sepan, no los practican, y entonces están jode y jode y jode. Y está bien que haya viejos sangrantes en los grupos, para que los jóvenes se den cuenta lo que no tienen que hacer en una agrupación. Es mi punto de vista muy personal. Y pues sigo dando saludos a todos los demás. Saludos a todas las personas que están conectando. Ahora, por eso a veces cuando la gente me hace preguntas, como, es que el líder de mi grupo, ¿son para la vida o para los grupos? No, las tradiciones son para los grupos, para la vida no, porque no vas a llegar a tu casa a dar la séptima, no, porque aquí la séptima es voluntaria, pero el gasto en casa es a fuerzas. Aquí nada de que el bienestar común, porque cometen mucho error. La gente comete el error de creer que las tradiciones son para la vida diaria, y no. Las tradiciones son para que vayas enalteciendo tus valores y tus principios en grupo. Que lo mejor sea lo del grupo, no lo que tú quieres. Hay quien se los quiere llevar a su casa las tradiciones, o aplicarlas, y yo les digo, mira, si las quieres aplicar en tu casa y se dejan, bueno, hazlo, pero son para el grupo, porque si fueran para la casa, entonces en la glosa, en las glosas de tradiciones, vendrían ejemplos del hogar, pero no vienen ejemplos del hogar, vienen ejemplos de las tradiciones, cómo fueron surgiendo y cómo se empezaron a aplicar en las agrupaciones, no en el hogar. Véanle y no vienen ejemplos del hogar, puro grupo, puro grupo. Y los que van a grupos tradicionales saben de lo que les estoy hablando. Saben de lo que les estoy hablando, saben de lo que les estoy diciendo. Lo saben. Hay quien se las quiere llevar a su casa, pues diles. Llévatelas pues a tu casa. Que no pueden recibir contribuciones de afuera. Bueno, no sé cómo le harían. Si la familia necesita un préstamo bancario, ¿cómo le harían? Pero bueno, es mi punto de vista. Ahora no me crean, léanlo. Pues sí, Mari Valdés, así es. Pero porque no practican. Pero además la culpa no la tienen ellos. La culpa la tienen los grupos también porque no leen. Yo siempre he dicho, los grupos tienen a los servidores que se merecen. Los grupos tienen los servidores que se merecen. Los grupos tienen la mesa de servidores que se merecen. Y pues si estos son como son, pues los responsables fue el grupo, porque ellos fueron los que decidieron ponerlos ahí. Ahora, generalmente cuando los grupos no practican tradiciones, no los pone el grupo. Generalmente son de a dedazo. O sea, que le caiga bien y que sea leal al anterior líder. Y entonces pone a sus cuates. Pero él sigue mandando, pero ahora a través de sus cuates o de sus ahijados. Ya saben, es como en la política.
pero aquí debía de practicarse tradiciones, porque ahí viene la parte espiritual, para que el poder, el prestigio y el dinero no corrompa el objetivo de un grupo. ¿Cuál es el objetivo de un grupo? Pasar el mensaje. No te entiendo, Pedro Martín, lo que escribiste. O sea, no lo escribiste bien, no te entiendo. Pero bueno, entonces, es mi punto de vista lo que me preguntaron, pero en realidad un líder lo que menos busca es estar al frente de un grupo. Ajá. Lo que menos busca un líder, un buen líder, es estar al frente del grupo mucho tiempo. No lo quiere, porque sabe que le hace daño al grupo y si hace daño a él mismo. Lo sabe. Lo sabe. Que en las otras agrupaciones sí se da y mucho, bueno, pues ellos. Ajá. Bueno, pues ya vete formando uno, Luis Felipe Wauke. Bueno, pues vamos a lo que nos, a como decimos aquí en México, a lo que te truje, Chencha. Estábamos hablando de sexualidad. Y cuando estábamos hablando de sexualidad, les dije que lo primero que tenemos. Bien, Rocío Palma, pues sí. Entonces, lo primero que tengo que tener es conciencia de mi sexualidad. Y tengo que hacerme preguntas. Porque por ahí te me preguntaron la parte espiritual de la sexualidad. Ajá. Creían que era pecado, Clarice Nieto. Pues sí, no lo dudo. Entonces, primero tengo que tener. Tengo conciencia de mi sexualidad. Conciencia quiere decir conocimiento. Tengo conocimiento de mi sexualidad. Tengo conciencia. Por ejemplo, sé que mi sexualidad es pluridimensional, que hay tantas percepciones de la sexualidad como seres humanos en el planeta Tierra y que no podemos encasillar a los seres humanos en un concepto de sexualidad. No. Hay tantas variantes de la sexualidad como seres humanos en la Tierra. Son variantes. Entonces, primero tengo que estar consciente de mi variante. Si se puede pasar de ser adicto al sexo. A ver, ahorita hablamos de adicciones. Primero tengo que estar consciente de mi sexualidad, porque ya me empiezan a preguntar sobre el de enfrente. No, no me pregunten del de enfrente. Vamos a empezar por nosotros. O sea, ¿tengo realmente conciencia de mi sexualidad? Por ejemplo, ¿conozco mi sexualidad? ¿Conozco lo que son, por ejemplo, zonas erógenas? ¿Conozco mis zonas erógenas? Que es la parte corporal. Se conozco mis zonas erógenas. Por ejemplo, sé que las zonas erógenas que yo tengo son totalmente diferentes a las de otra persona. Sé que las zonas erógenas de una mujer son totalmente diferentes a las de un hombre. E inclusive que hasta entre mujeres las zonas erógenas varían. Lo sé. Conozco mis zonas erógenas. Y que mis zonas erógenas son esas partes hipersensibles que si se estimulan producen una respuesta sexual efectiva. Porque si se estimulan y no hay una respuesta sexual efectiva, ¿ah?
lo que se le conoce como estímulo sexual efectivo, no lo hay, entonces esa no es una zona erógena. Y que las zonas erógenas cambian. Puede ser el oído, el cuello, el pecho, los pezones, las piernas, las rodillas, las corvas de las piernas. Puede ser la lengua, los labios, los de arriba, los de abajo, el glande, el tronco, los testículos, los labios mayores o menores, la vulva. O sea, ¿conozco mis zonas erógenas? ¿Realmente conozco mis zonas erógenas? ¿O no las conozco? ¿O no he permitido yo conocerlas por mis prejuicios? Los callos. Ahora sí te pasaste solo. Si yo no conozco mis zonas erógenas, ¿cómo pretendo conocer las zonas erógenas de mi pareja? O sea, necesito conocer mis zonas erógenas. Necesito saber que mis zonas erógenas, inclusive, no nada más está en el recibir el contacto, sino que además yo tocar, recibir el contacto o dar el contacto. O sea, conozco mis zonas erógenas. O sea, sé que una zona erógena es un receptor de mi cuerpo, que si se aplica y este es efectivo, puedo tener un estímulo sexual efectivo que dé una respuesta sexual. Por ejemplo, sé que la mujer tarda más en responder sexualmente que nosotros los hombres. Nosotros los hombres con ver es un estímulo sexual efectivo. ¿Por qué? Porque el hombre, la estimulación visual es más poderosa que en la mujer. Un hombre con ver nos podemos excitar. La mujer con ver nos excita. Y a veces equivocadamente el hombre supone que porque yo me excito, mi pareja se va a excitar. ¿No es cierto? No. 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 La mujer, el umbral de excitabilidad en la mujer es más alto que el hombre. Nosotros con poquito nos excitamos. La mujer necesita más estimulación sexual efectiva para que se excite. Ahora, ¿cuáles son esas partes de estimulación sexual efectiva? Pues son los cinco sentidos y el sensorial. Oído, olfato, gusto, tacto y vista. Pues ya tengo que saberlo. Dice las mujeres masculinas si nos estamos viendo. Claro, porque hay mujeres que tienen más desarrollada la parte masculina que algunos. Y que el hombre también tiene una parte femenina. Acuérdense que psíquicamente la mujer tiene una parte masculina que se le llama animus y el hombre tiene una parte femenina que se le conoce como ánima. Ánima y ánimus. El ánimus es la parte masculina de toda mujer y el ánimus es la parte. Perdón, el ánima es la parte femenina de todo hombre y el ánimus es la parte masculina de toda mujer. Y esto varía, todos lo tenemos. Ahora, que si la mujer necesita de mayor estimulación para que tenga una respuesta sexual humana, sí, más que el hombre. Más que el hombre. Y que el poder del estímulo, bueno, más bien, la respuesta ante dicho estímulo puede ser auditiva,
más que visual, o puede ser táctil más que auditiva. O sea, la gente varía y entonces tenemos que aplicar un estímulo y conocerlo nosotros, porque eso es muy común en relaciones de pareja. Por ejemplo, a veces equivocadamente yo he escuchado a mujeres decir, es que no hay mujeres frígidas, sino hombres pendejos. Y yo digo, bueno, sí, pero también conozco, pero también tienen que considerar que si el hombre no sabe, es porque ella tampoco le dice. Si bien es cierto, el hombre tiene que descubrir las zonas erógenas de su pareja, la mujer también tiene que decirle, ¿dónde? Mira, jálale allá, apachúrrele acá, estírele allá, súmele aquí, apriétale acá. Pero si no se lo dices, ¿cómo lo vas a ver? De por sí está todo atarantado y no le dices dónde es. Y igual los hombres. Igual los otros dos hombres tenemos que decirle a la mujer qué es lo que más nos agrada y nos gusta. ¿Dónde es donde si tú estimulas, yo respondo sexualmente? Eso es lo primero que tengo que saber de mi sexualidad. Y hablando a nivel erótico. Hablando a nivel erótico. Porque también podemos hablar de sexualidad a nivel no erótico. O sea, conozco mis zonas erógenas. Conozco las zonas erógenas de mi pareja. Y si no las conozco, ¿qué espero para aventurarme a conocerlas? ¿O por qué me invito a mi pareja a que conozca cuáles son mis zonas erógenas? Pero si estamos hablando de un par de mudos y me salen con que es que no hay hombres, no hay mujeres frígidas, hombres pendejos. Y yo digo, bueno, pues es que muchas mujeres frígidas son mudas, no hablan. Y tu marido tendrá cara de neurótico, alcohólico, drogadicto, miedoso, introvertido, extrovertido, lo que quieras, pero adivino no es. Porque además dijéramos, bueno, voy a explorar y ella va a responder, sí, ella va a responder, pero va a responder. Va a responder si tiene la libertad de hacerlo, porque hay muchas mujeres que no expresan el placer. Igual que muchos hombres no tienen la habilidad de explorar el cuerpo de su pareja. Aunque digan que se espanten, ¿dónde lo aprendiste? Pues ya podemos decirle, en internet lo aprendí. ¿Dónde lo aprendiste? En internet. Es más, ni me preguntes porque te vas a poner grave. Pero sí es bien importante que conozca mis zonas erógenas y las zonas erógenas de la pareja. O sea, y que tú le ayudes a tu pareja a que sepa cuáles son tus zonas erógenas, lo que te gusta y lo que no te agrada. Y que tú sepas lo que le gusta y lo que no le agrada. Pero si no se lo dices, aprendí por correo. ¿Te pasa, Sol? Andas desatada, Sol. Ahora, y es que esa es la parte física, la parte erótica. Porque miren, sexualidad es la pluridimensionalidad del ser humano. O sea, sexo no nada más es lo corporal. Estamos hablando que el ser humano es biopsicosocial. Sí, hay una parte biológica. Y que existen el aparato reproductor femenino y el aparato reproductor masculino. Ese se le conoce como sexo. ¿Y qué es el sexo? Miren, yo no ando leyendo nada, pero déjenme decirles
que cuando yo estudié esto, ya hace 1983, cuando yo estudié esto, aprendí que sexo era, sexo, me lo aprendí muy bien porque hasta me lo sé de memoria, sexo es las características físicas determinadas genéticamente que colocan a un individuo en un punto de un continuo cuyos extremos se encuentran los individuos reproductivamente complementarios. Eso significa sexo. Lo repito. Son las características físicas determinadas genéticamente que colocan a un individuo en un punto de un continuo cuyos extremos se encuentran los individuos reproductivamente complementarios. ¿A qué me quiere decir esto? Que biológicamente la mujer, para que sea mujer, tiene que tener hijos. Y que el hombre, para que sea un hombre, biológicamente tiene que tener hijos. Si usted no tiene hijos, o sea, su aparato reproductor no ha cumplido la función que se le ha dado, entonces está una rayita más acá de una mujer complementaria. Así. Sí, yo sé que sorprenden, pero es que tengo memoria de resentido. La verdad es que esto lo aprendí en 1980 y tantos, 83, donde estudié, que fue en el Instituto Mexicano de Sexología, cuyo director y fundador fue mi maestro, que en paz descanse, Juan Luis Álvarez Gallú, el doctor Juan Luis Álvarez Gallú, y que tenía como colaboradores y excelentes profesores Javier Lizárraga, antropólogo y sexólogo terapeuta, y Paco Delfín, Francisco Delfín, ginecólogo y sexólogo terapeuta también. Ellos fueron mis tres profesores en aquel entonces. Les estoy hablando de 1983. Y en aquel entonces aprendí eso. Que usted no puede decirse mujer plenamente hasta que no tenga hijos. ¿Por qué? Porque su aparato reproductor, mientras no funcione, para lo que se le fue dado, no puede decirse que usted es 100% masculino o femenino. No puede ser. Esto es biológicamente hablando. Después viene el sexo de identidad de género. Quedamos que el ser humano es biopsicosocial. Vamos con la parte psíquica. ¿Qué es la identidad de género? Es cómo me siento. ¿Cómo me siento? La identidad de género es cómo me siento. ¿Me siento varón? ¿Me siento mujer? ¿Me atraen las personas del sexo opuesto? Esa es mi identidad de género. O sea, la identidad que yo elijo tener. Y mi identidad de género, que los muchachos tienen muchos conflictos con su identidad de género, pero son por las broncas emocionales que tienen. O los muchachos ya no saben ni qué, de qué género son. Se lo cambian. Y es que tienen una identidad de género totalmente confundida. ¿Por qué? Porque muchas veces no es que amen a las personas de su mismo sexo. Por ejemplo, un varón no es que me atraigan los varones. Lo que pasa es que le tengo miedo a las mujeres. Porque tuve una madre castrante. O no es que, como muchas mujeres que me dicen, es que soy lesbiana. Digo, a ver. No lo dudo, puede que sí. Pero muchas veces no es que te gusten las mujeres. Lo que pasa es que creciste con temor a los hombres. O por tus mismas carencias afectivas, en la primaria o en la secundaria, tuviste un contacto con alguien de tu mismo sexo que te dio seguridad y así no te arriesgas a enfrentar a los del sexo opuesto y te dices, transgénero, como le llaman ahora. La verdad es que eso es individual y se tiene que ver con mucha profundidad.
y no podemos hacer juicios a la ligera. Pero ese es el sexo de asignación, es cómo me siento. Yo me siento varón y me traen las personas del sexo opuesto. En mi caso. Ahora pregúntense ustedes. En el sexo de asignación, yo, perdón, en la identidad de género, la identidad yo la determino. Yo la determino en la identidad de género. Yo elijo mi identidad. Independientemente de que tengas sexo masculino o tengas sexo femenino. ¿Sí me explico? Esa es identidad de género. Y después viene el sexo de asignación. El sexo de asignación es lo que me asigna la sociedad de acuerdo a un sexo que tengo aquí entre mis piernas. Si tengo pene o tengo vulva. Si tengo pene, ya saben, es ropita blanca, ropita azul, le compramos que el carrito, que la pelota, que son cuestiones sociales, culturales. Y eso te lo asigna la sociedad, pero no porque me lo asigna la sociedad va a ser mi identidad de género, que ese es el conflicto que hay. Y ahí tenemos que respetar a todos los jóvenes en ese sentido. Pues él debe de elegir por convicción, Blanca, pero pues es lo que estoy diciendo. Y no es que sea moda, te viste muy linda diciendo que es por moda. O sea, no es por moda, es porque hay conflictos internos, como dice Isabel. Y aunque no haya habido abuso, a veces el abuso es de la mamá de un hijo que ella es castrante, controladora, manipuladora, chantajista, y este hombre ya no quiere vincularse con el sexo femenino. ¿Y qué hace? Elige a una persona del sexo masculino. Y obvio se autonombra homosexual. Porque tuvo una mamá castrante o un papá castrante, abusivo, controlador, que generaba miedo. ¿Y qué hace la muchacha? Pues prefiero vincularme afectivamente con las del sexo femenino que con un hombre por el concepto que tengo de los hombres. ¿Se dan cuenta? O sea, esto no es tan sencillo, es más profundo. Y yo ahorita quería hablar de esto. Y si quieren, dentro de 8 días hablamos de otras cosas más comunes, pero primero tenemos que hablar, ¿realmente yo conozco mi identidad de género? Realmente, otra, el sexo de asignación realmente ha influido para que yo determine mi identidad de género, porque si mi sexo, por ejemplo, yo tengo pene y mi sexo de asignación es de masculino, es femenino, entonces el sexo de asignación me va a decir, no, tú tienes que comportarte como hombre. Pero yo digo, no, me gustan los hombres. Y entonces ahí viene el conflicto. Y yo creo que tenemos que dejar que la gente respetarle su identidad de género, ¿ah? Pero que sea realmente por una convicción, no por un suceso traumático, ni por, como dicen ahí, por moda. Lo que pasa es que no sea moda, lo que pasa es que nuestros hijos hoy están carentes de afecto y de compañía. Y eso genera una serie de conflictos fuertes, emocionales. Ahora resulta que nuestras mascotas saben más su género que nuestros propios hijos. Ahí se los dejo de tarea. Entonces, ¿y qué es la sexualidad? Ahora sí, la sexualidad es entonces la unión de mis características biológicas, psicológicas y sociales. Juntas es sexualidad. Eso es sexualidad. Mira, por ejemplo, Jocelyn Caña nos dice, ¿es malo no tener relaciones sexuales en mucho tiempo? A ver, Jocelyn, es que es un tema muy delicado. Entonces tenemos que agarrar ciertas reglas. ¿Como cuáles?
En sexualidad está prohibidísimo usar conceptos valorativos. Aquí nada es bueno y nada es malo. Aquí nada es normal y nada es anormal. Aquí simplemente en el terreno sexual o es muy frecuente o poco frecuente. Pero aquí no hay nada bueno ni malo en el terreno de la sexualidad. Si tú me hablas de que, bueno, no tengo actividad sexual, bueno, hay que buscar el porqué. A lo mejor no tienes actividad sexual con otra persona, pero tienes una actividad sexual solitaria. Y si tienes una vida sexual solitaria, no hay ningún problema. Lo que sí te puedo decir es que lo que no se usa, se atrofia. Y bueno, a veces hay deseos y los reprimo y prefiero no porque tengo prejuicios, ideas, la iglesia me dijeron. Pero mi cuerpo me lo va a pedir porque es instintivo. Y si ni siquiera te autoestimulas, bueno, pueden empezar a aparecer problemáticas como quistes, miomas, pólipos y algunas otras situaciones que pueden provocar que mi aparato reproductor, se atrofia. O sea, es muy profundo este tema. Y la verdad, dice, ¿cómo afecta la representación sexual a la sexualidad? Explica bien tu pregunta, Francis Rodríguez, porque hasta en el terreno sexual hay que plantear bien las preguntas. ¿Ah? Hay que plantear bien las preguntas, porque es como los niños, ¿no? Que el niño que preguntaba que era pene. Y que se la pasó preguntando y lo castigaron y lo regañaron y lo juzgaron hasta que terminó. Bueno, ¿y dónde sacaste? ¿Por qué preguntas qué es un pene al niño de 4 años? Dice, pues es que mi abuelita dice que hay que portarnos bien para que nuestra alma no pene. Y ya, es un chiste muy viejo. Y entonces a veces hay que contestar las preguntas concretas de acuerdo a la persona, a lo que realmente está preguntando. A veces a la gente hay que contestarle las cosas de acuerdo a lo que pregunta. A los niños nada más hay que contestarles lo que pregunta, no le puedes contestar más de lo que pregunta un niño. Entonces, para concluir, sexualidad es la pluridimensionalidad del ser humano, que es biológico, sexo, psicológico, identidad de género y social, sexo de asignación. Y tengo que tener conciencia de mi sexualidad. Por ejemplo, mis relaciones sociales, cómo son con personas del sexo opuesto y cómo son con las personas de mi mismo sexo. Y que yo tengo que darme cuenta que mis relaciones sociales sean del sexo opuesto, de mi mismo sexo, equilibradas o que sean variantes. Porque muchas mujeres nada más tienen amigas, no tienen amigos, nada más tienen amigos y tienen bronca con las amigas. O sea, necesitamos saberlo. Tener conciencia de mi sexualidad. No nada más vamos a hablar de coito. Ya cuando hablemos de coito, ya les hablaré de lo que es los periodos de una relación sexual, que es periodo refractario, estímulo sexual efectivo, excitación, meseta, orgasmo, resolución y periodo refractario. Pero eso ya es que es muy amplio la sexualidad, imagínense.
Yo he dado talleres de sexualidad hasta de 3 días y los temas son variados. Sexualidad humana, concepción, embarazo y parto, disfunciones sexuales, enfermedades sexualmente transmisibles, hablar de géneros, la psique, perdón, sexualidad, religión y sexualidad, expresiones comportamentales de la sexualidad, lo que la gente le llama filias, en fin, hay infinidad, el tema es muy amplio, pero bueno, aquí nada más vamos a hablar de esos pequeños detalles. Lo que yo ahorita quería que se dieran cuenta es que qué tan consciente soy yo de mi parte biológica, psicológica y social, empezando por mis zonas erógenas. Si las conozco en mí, las conozco en la otra persona. Y que entienda que sexualidad no nada más es coito. Sexualidad es el ser humano biopsicosocial completo. Esa parte trifásica del ser humano. Tres fases. Biopsicosocial. Sexo, identidad de género y sexo de asignación. Todo en conjunto, sexualidad. Lo sé en mí, lo conozco en mí, piénsalo. Y pues vámonos, vámonos, la verdad es que tenemos cosas que hacer, tenemos cosas que hacer, y nada más para informarles, próximo fin de semana. Voy a estar Mauricio Gómez. Saludos hasta Colombia. Vamos a estar en Yautepec, Morelos, dando un taller. Vamos a hablar de los elementos: tierra, viento, fuego, agua y otro más, que es el plasma. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de esos elementos, cómo aplicarlos en nosotros como parte de un camino espiritual y cómo aplicarlos para nuestra sanación. Se va a poner bueno, vamos a hacer por ahí una ingesta de una planta de poder, va a estar bien, va a estar bien. ¿Cuándo voy a Tijuana? No, no tengo invitación a Tijuana. Además, les dije que ya casi no voy a salir fuera, ya, me voy a encerrar, se acabó el poder y el prestigio, es veneno para mí. Vámonos, un año me voy a ir de las redes sociales y un año me voy a ir del radio. Un año alejado de aquí y de los viajes igual. Vamos a irnos. Un abrazo, Hanna Cortés. Se te quiere y se te estima, Hanna. Francis Rodríguez, igual saludos. Yadira Zavala, saludos. Saludos a San José, California. Juanita Licea. Rocío Hernández, saludos. Nos vemos en el taller, Rocío. Va a estar de maravilla. Cuídense. Que Dios los bendiga. Hasta pronto. Bye.